Cuando tú entras a un proceso judicial de materia penal, lo que se valora primero es la detención, saber si fue justa y si te respetaron los derechos. Y ahí pues es, implica que el abogado que te va a defender tenga el colmillo y el conocimiento. a todos, bienvenidos a un episodio más de este su podcast Entre Jarras. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos en el episodio número 64, creo que es. No recuerdo, pero bueno, ahí en el título tiene que aparecer. Antes de eh, mostrar al invitado, voy a dar un pequeño anuncio sobre Chicken Houses. Ya tenemos listas, disponibles y muy sabrosas las nuevas piezas de pollo frito picoso. La neta están muy buenas por si quieren darse una vuelta, checarlas. La neta eh, muy muy bien que lo ha tomado la gente. Muy buenos comentarios y pues ya está disponible para que sepan. Pero bueno, ya sin anuncios con ustedes Alan Gallegos. ¿Cómo, ¿Qué ¿cómo tal? estás Alan? Muy bien, memo. Muchas gracias por la invitación. Wow. Buenas noches a tardes, días a toda la raza que que ve tu podcast. Sí, sí. escucha o ve el, el episodio. Escúchalo, Sí. sí. Eh, ¿cómo has estado, Alan? Todo bien. ¿Tú ¿Tú bien, Marijal? todo tranquilo con trabajo. Sí. Y ya con lluvias, gracias a Dios. Gracias a Dios, wey, de hecho. Acá, bueno, para las personas que no conozcan a Alan, que ya dos, tres veces has venido. Esta es la tercera vez, sí, creo. Esta es la tercera ocasión. Eh, bueno, Alan es eh, licenciado en Derecho. Ah, abogángster. Sí. Abogángster. Pero queríamos hablar de varios temas que están interesantes. Eh, hace poco hice un video en el Puente Verde hablando. Eh, primeramente sobre el puente cuánto costó y preguntándole a la gente que estaba ahí qué les parecía qué les parece el puente y si sabían cuánto costó y una vez que me daban su respuesta yo les daba por pues, la respuesta correcta y les preguntaba si en realidad eh, eso es lo que costaba O sea, si ¿sí creen que eso fue lo que costó realmente O hubo lavado de dinero O, o desviación de recursos Desviación, lavado no creo Sí, lavado no, pero bueno, desviación okay. <laughs> Pero... Y pues estuvo bueno O sea, estuvo interesante lo que la gente decía Muchos de decían que pues probablemente sí se gastó eso La mayoría decía que no, que ni de pedo es, Era demasiado para... Pues para las personas que no saben Fueron 325 millones Lo que el gobierno dijo que se gastó en ese puente ¿Tú qué opinas, Alan? ¿Sí crees que se haya gastado eso? Pues mira, no he tenido la oportunidad de, de cruzar ese puente, de usarlo. Pero pues lamentablemente es algo que, que se acostumbra. Pues no nada más aquí en Nuevo León, ¿verdad? Eh, en casi todo México, inflar los costos y pues obtener de mala manera ganancias. Entonces, no me sorprendería. Pero pues no está bien. Y te digo, no, no lo he podido visitar para poder decir, sabes que esta columna que está hecha de mármol lo justifica todo, ¿por qué no? Tengo entendido que ese puente se hizo para conectar Este... el Parque, Parque Fundidora al Parque España, uh -huh. pero aparte pretenden conectar hasta el Estadio de Rayados porque es un proyecto que se viene para el próximo Mundial. Es el 2024, ¿verdad? Si sí, no recuerdo. Entonces. Este es por eso que están actualizando la no actualizando modernizando eh, modernizando la ciudad y porque vamos a tener mm, mucha visita extranjera y creo que también me están mencionando de conectar hasta no recuerdo Quieren conectar lo que... Van a ser otros dos puentes más, güey, más sí, o menos puentes pero verdes. Pero también creo que quieren hacer una ciclovía por el centro de la ciudad de Monterrey y conectarla hasta el estadio. Que yo no creo que, que sea una mala idea, sinceramente. Sí, sí, no. Aquí el punto es, pues, que nadie está checando con lupa los gastos que, que están justificando, pues, actualmente el gobierno de Samuel, ¿verdad? Porque ese rollo fue estatal. Uh -huh. Eso... Este, el puente verde fue, fue estatal y bueno pues ya lo hemos platicado antes de, del podcast eh, que, que lamentablemente no es la primera vez que se da este tipo de, de cuestiones te di varios ejemplos que a lo mejor aquí los tocamos más adelante pero pues mira qué puede hacer uno como ciudadano para evitar ese tipo de cosas principalmente inmiscuirse en la vida política del estado porque al final de cuentas, algo que, que debemos de entender todos es que los servidores públicos son nuestros trabajadores. Entonces, ellos se deben al pueblo, y no, no es por ser populista, no es por ser este, eh, rojillo, como quieran llamarlo, pero es la realidad de las cosas. O sea, las personas, los ciudadanos, se desentienden de ese tipo de cosas. No van a votar, a veces no pagan impuestos. Y, y son cuestiones que, que, que sinceramente tienen que estar, que tenemos que estar involucrados. todos muy, muy involucrados porque suele pasar este tipo de cosas. Sí. Eh, pero también era lo que te comentaba la vez pasada que, ok, te metes un poco más a la, a la política, güey, pero luego suceden este tipo de, de anomalías o de repente que ya no desaparece la persona, güey. O okay. de repente aparece muerta, güey. Ya cuando te empiezas a meter mucho, ya cuando empiezas a tocar fibras medio sensible. sensibles, güey. Bueno, pues es que, mira, ahorita yo creo que, bueno, y no he visto que se den cosas tan Tan así como en otras épocas. Que te soy sincero, pues si sí fui testigo o, o llegué a escuchar o leer de situaciones que, que existía un arco-gobierno. Y. Pues... No sé. A lo mejor no me gustaría tocar muchos temas de eso... Porque sí, se pisan muchos callos. Pero son... Este... Historias... Populares. Se me fue el término. Este... Pero... Pues todos las conocemos. Todos conocemos de... de algo que, que... sucedió aquí en Guadalupe. Que sucedió en Juárez. Donde está inmiscuido el narco con... Con el gobierno, ¿verdad? Sí. Uh, actualmente, pues ya esa plaga de una forma u otra se ha ido este extinguiendo. Sabemos que ahorita pues también estamos pasando otra época complicada, pero sinceramente no es la misma época ah, no. o lo mismo que sucedió en 2007, 2010, 12. Este, aunque fíjate que como que medio va por ahí, no, porque pues ya viste lo que está pasando ahí en la carretera nacional, viste que hace poco el bloqueo y que ahí prendieron unos carros y todo ese pedo. Sí, pero lo que yo creo que no es igual y que a lo mejor muchos dicen, ah, lo estás justificando, o porque yo he leído comentarios en Facebook, he platicado con personas que normalizamos la violencia y el, y el narcotráfico, pero la realidad de las cosas es que en, en aquella época, ya no vamos a salir un poco del tema, no, don, pero, está bien. Este, los que sufríamos éramos los ciudadanos. Sí. Uno ya no podía salir a la calle. Sin, sin el temor de que sucediera algo. De hecho. Eh, en, en ese aspecto, el comercio nocturno, que pues la, la verdad es que también influye mucho en la economía local, murió. Y luego, este, aunado a eso, pues el, el narco era como un cáncer, que primero acaba con eso, ¿verdad? Ya la raza no salía a cenar o al, al barrio antiguo o, o de rol porque... Ten, Tenían miedo de que en cualquier momento Llegaran a balasear sí. Pero el cáncer pues no nada más este, Llegó a, a afectar a esos Comercios, sino que había Cobro de piso Y eso afectaba A, a los comerciantes O sea, afectaban la noche decía, la, la misma gente decía, pues no salgas en la noche Y te evitas de problemas, y uh -huh. sí es cierto Pero qué pasa si en el día también llegaban A cobrar piso Entonces, era... ...pues una especie de terrorismo, es la realidad de las cosas, fue, fue un, fueron actos terroristas los que sucedió... ...desde que afectaban a tu economía porque pedían piso, hasta que te podían secuestrar. Sí, había y muchos se... secuestros en esa época. Y segundo, el, el tráfico de armas, o sea, no, no me refiero a que estuvieran cruzando armas uh -huh. completamente... ...que eso pues, este, existe, sino que de repente había muchas armas en, las, en la calle... Hasta el hijo de Fulanito, el que de unos 10, 15 años ya, ya andaban armados. Entonces, si antes este, los barrios eran eh, duros, había pandillerismo, y tú sabías que o iba a haber pedradas o iba a haber golpes. Sí. Pero una pedrada te la quitas. Un golpe también te lo corres o, o te defiendes. Sí, sí, sí. Pero ahora. ...que de repente un huerquito... ...tú de 20 años y el huerquito de 12... ...pues cómo le vas a tener miedo a un huerquito de 12, ¿verdad? Y de repente que te sacaron un arma. No, pues ya. Yeah. Entonces, este... ...no es por normalizarlo, pero sinceramente... ...ahorita estamos en, en una época en la que... ...aún podemos estar en la calle. Ojalá no lleguemos a, al punto de, de... ...de... esas épocas... ...pero conectándolo ...con, con el tema del puente... Este, es también responsabilidad social, sinceramente. Eh, todo, todo, todo esto que nos sucede es por nuestra propia culpa. No, no, sí, sí, nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad de estar al tanto de todo. Sí. Tanto de qué hacen nuestros hijos en, en la escuela, en la calle, en nuestra propia casa, como qué está haciendo el diputado, el senador, el alcalde el gobernador y el presidente que yo elegí es, es una de las cuestiones que, que debemos entender que tenemos que hacernos responsables de, de nuestras propias decisiones sí. si yo permito que mi hijo ande en la calle y se junte con, con puro drogadicto que bueno también o sea pues uno también andaba en la calle andaba con, <laughs> ibas a jugar al campo y llegaban los que se drogaban y mo que les dijeras no es que mi mamá dice que no me junte contigo sí. o sea tú sabes cuando sí, cuándo no, con Ajá. quién. Pero el punto es que desde la casa te enseñan. Te dicen, oye, si te metes esto, está mal. Y puedes acabar así. Sí, exacto. Pues es la educación, güey. Sí, sí. Y, pero es una responsabilidad personal, o sea, desde casa. Pero es que también está también de la educación, güey. Aquí en México, por lo menos aquí en Monterrey, si te vas a. Como, pues a estos tipos de casos donde, pues, hay embarazos muy, muy prematuros. Sí, y pues decido. en educación, más que nada, pues, de, pues igual, pues, cuando hay embarazos prematuros, güey, no quiero como que decir que, que también es por educación. Pero es que sí, también es por educación, güey, desde la casa. Pues no le pelan, güey, no, o sea, pues no se protegen, Pasa ese pedo, ¿qué, qué va a pasar con ese bebé, güey, que van a tener una chava de 17 años y un vato de 17, güey, también 18. No, y, y hasta ahí, me, mucho más bajo, güey, pero me estoy viendo así como que más o menos eh, la probabilidad pues le va a ir mal, güey. No, ¿qué, ¿qué te esperas de, de esa de esa pareja, güey, que va a tener un bebé prematuro, güey? O sea, estoy hablando de, de esa edad, güey. Pues que no, o sea, la pinche educación de la mierda que van a tener... Y, y probablemente, pues, se va a meter en drogas, eh, que, que, que hay casos que no, pero la mayoría sí. les va mal, y, y ese pedo influye también, pues, en que te metas a pandillas, drogas, crimen, y es un cagadero. Pues, es que existe, no sé cómo nombrarlo, pero, pues, hay varios tipos, bueno, la educación es la que se te da en casa. Uh -huh. El buenos días, buenas tardes, esto sí, esto no, los tus mayores. Y, y pues conlleva más tipos de, de educación. Por ejemplo, la educación sexual también se inicia en casa. Uh -huh. Pero hay otra cuestión que... Que, que sí está en tanto con la casa como la escuela. Que es el relacionarte con la sociedad. Saber cómo funciona la sociedad. Sí. Hay, hay elementos... Bueno, no elementos, ¿cómo decirlo? Sí ¿Cómo funciona el estado? Es lo, es lo principal que deberían de, de De inculcar en la escuela Y ser reforzado en la casa La, bueno, yo pues Como te había comentado, yo estoy dando clases Y estoy dándole clases a jóvenes de 20 años en adelante Y Están ya estudiando una carrera y yo les estoy dando clases de derecho. Entonces, al iniciar siempre la clase, pues les, les doy el marco, este, el, el, los textos con los que vamos a, a estudiar. Sí. Y esos textos que nos dan en la escuela, pues yo los, este, los complemento con los, las leyes y códigos de, de la materia que vamos a estudiar. Y, y como introducción siempre les pregunto. ¿De dónde creen que surge este código? ¿De dónde creen que surge esta ley? Y no, no saben. Dijo, bueno, está bien, no saben. Pero, eh, bueno, les digo, no saben. Y yo les doy la respuesta. Pues emanan de la Constitución. ¿Y para qué sirve la Constitución mexicana? Y no, pues no saben. O sea, está... Ellos me dicen, los estudiantes. Es que usted es abogado y usted come de eso y usted debe de saber de eso. Pero no es cierto. <laughs> o sea, la, los primeros 30 artículos de la Constitución respaldan el derecho humano. El derecho que tienes no solo por ser mexicano. Si eres extranjero y estás en territorio mexicano, esos primeros eh, 30 artículos te respaldan. Y es algo muy básico que, que me sorprende que ellos no lo sepan. Y yo creo que se está dejando de lado ese tipo de información importante en las escuelas y en las familias. Ahorita ya no somos tan patriotas, patriotas perdón, como se era en, en otras épocas. Sí. Y, y bien, tiene que ver con el mal gobierno. Sinceramente, ahorita este, no estamos en la anarquía total. Estuvimos, creo que estuvimos en un Estado de Derecho fallido. Y... Y que se ha ido recuperando... Porque... Pues quieras o no... La gente quiere una esperanza... Yo me acuerdo que cuando ganó Fox... La raza se... Se volvió loca... O sea... festejaron como si hubiéramos ganado... El, ca el campeonato mundial... se sí, pues, había quitado uh -huh. el PRI... En años. Sí... Y pues ya sabemos la historia... ¿Verdad? Ahora con, con... el cabeza de algodón... Pues... El señor presidente... Este... Pues han cambiado un poco las cosas... Sinceramente... Eh, tiene sus desaciertos, como todo gobierno, pero yo creo que han sido más los que los, que, los, los, cambios, que, los cambios que se han visto sí. y que son muy positivos. Y, y bueno, pues es que creo que fue el, el presidente con mayor voto en la historia, o sea, el mayor aprobado y actualmente sigue siendo aprobado. Pero las personas que lo aprueban son tachadas de. Ajá. Pues de. de gente que no trabaja. Aparte o, de eso. O como... necesitada, güey. Sí, sí, pues sí, porque apoya a los pobres, es una Ajá. realidad. Sí, sí, Pero se me fue el término chingada. Tengo que tomar más vitaminas para que suables las ellos. Este. Gente de bajos recursos. No, que son muy apasionadas por él. Ah. Son muy. Ah, ya ya es como con la iglesia, güey. Sí, ya... algo así. O sea, como porque. Lo veneran. Muchos. Yo he escuchado en, en muchas entrevistas ya, de comediantes, de, de músicos, de periodistas, de que tú no puedes decir nada de AMLO porque su secta de seguidores te atacan, te atacan y te cancelan. Y, y si sí es cierto, o sea, si sí tiene un apoyo que a veces suele ser tóxico. Sí. Y, y no es que esté de, del todo mal, sino que fractura a la sociedad fractura y no, no genera el patriotismo que debería, o sea, el amor por México, que sé que lo tenemos todos, pero no, no es igual, sinceramente no, no es lo mismo. Y eso este, nos lleva a un punto de valemadrismo cultural que lamentablemente si al vecino ahorita le están apedreando la casa o la señora está gritando, muchos... Te estoy tapando la cámara. ¿verdad? No, güey, como que era cuando tú hablas se sí, ve sí. a ti. Bueno, cuando, este. Si le están apedreando la casa, están golpeando a la señora, pocos van a la ayuda. Entonces, es, es un es... valemadrismo general que nos llega al punto de que ¿quién aprobó ese presupuesto? Nadie sabe, es otro punto. O sea, te digo, es, es una cuestión cultural. Es una cuestión de educación. O sea, nadie sabe cómo se pone sobre la mesa. Vamos a gastar 700 millones para hacer este pinche puente. Nadie sabe, güey. 325 millones. Pero, pero 325. <laughs> sí. Pero... Eh, bueno, se supone que iba a costar la mitad, güey. Pero de repente. Ah, la madre. Se duplicó. ¿Por qué? No sé. Estaba más caro el kiosco, güey. Estaba más caro el kilo de cemento, no sé. Se puede dar, pero. Sí, se puede, que... pero Pero es que está, está muy exagerado, güey. Sí, sí. Te digo, yo, yo que ya fui ahí. Tú dices, no, güey, no, 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 ni de pedo vale 325 millones, güey. Y la gente que estaba ahí lo decía, esto pedo no vale 325. veinticinco discúlpame. Ya he cruzado el puente muchos años que he cruzado ese puente el de Zaragoza que te lleva a la Independencia para ir a, ah, sí. a la Basílica pero pero, pero ese es puente un puente también. Sin... ¿o no? pero es un puente que también pasan los carros no 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 es ah, un puente peatonal que conecta Pu sí. con la fiscalía no no está créeme que nunca pasó por ahí lo he, <laughs> lo he visto güey lo he visto porque pues cuando pasó por el carro pues ahí se ve pero nunca pasó por ahí pero sí está mucho más bonito este puente verde güey eso sí es un hecho no sé cuánto ya costado ese puente, güey, el puente de Zaragoza. Güey. Bueno, ese también es un buen punto. Pero eh, no creo que se haya inflado tanto. De hecho, lo puedo checar, güey, qué pues pedo, checa -no. güey. Mira. Pues estábamos buscando el costo del puente Zaragoza y no se encontró. Sí, era de esperarse. <laughs> ah, pues es que... Bueno, otra cosa que los ciudadanos deben de saber es que esa información es pública. Y te puedes dar a la tarea de, de preguntar. Y sí, la sí. autoridad tiene que responder. Es una realidad, pero eh, sucede lo mismo. No estamos tan inmiscuidos en lo que pasa. También podría pasar de que, pues qué hueva, ¿no? Pues, e ese es el punto. ¿Por el qué, huevismo. sigue <laughs> sí, la huevonada. O sea, ¿por qué? ¿Qué hueva? E y es el vale madrismo es, es, es la realidad. Bueno, ahorita que estamos investigando... Pues, ese puente... Del cual no sabemos cuánto costó. Que a lo mejor pasó lo mismo. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ah, habría que investigar. Pues, fue en un sexenio también muy controvertido. Que fue el de Demasiado. Rodrigo Medina. Exacto, güey. Y... Mira, con ese vato, pues todos sabemos que fue a la cárcel y duró unas horas, un día, creo, no sé. Sí, creo que sí, en el que, topo. Se, que se hicieron memes, ¿va? De, de su salida. Sí. Y cuando te encuentra la fuerza civil, cuando te topas la fuerza civil y no te encuentra nada y sale el Rodrigo Medina, <laughs> acá. ¿Y ese vato, qué pedo, dónde está? ¿Se huyó? Pues quién sabe, pues un rato. Raza... Creo que sí lo están buscando, ¿no? O sea, tiene no, orden no. de prisión bueno, no? Bueno, es, es el punto al el que iba. Y Creo que ya no hubo una investigación y todos se lo achacaron al Bronco pero la vez que, ca que cayó al penal este, fue por, por ese tipo de delitos de desvío de recursos no sé con exactitud cuán, bueno según lo que yo recuerdo es que había muchos delitos por los cuales se acusaban y este, cuando queda en libertad, recae la responsabilidad en un magistrado si sí era magistrado ya si sí, mal no recuerdo sí lo estoy fallando pero sí recuerdo muy bien el nombre de, de la, del juez de, de la persona que que decretó el auto de libertad de, de rodrigo medina que es el licenciado ángel mario garcía guerra él fue mi maestro en la facultad y no pues es una persona admirable verdad sinceramente eh, además de eso de Rodrigo Medina, trae unas cuestiones, este, unos temas muy interesantes. Por ejemplo, que le acaba de ganar a los diputados. Bueno, hace poco, años. Le ganó a los diputados que no querían respetar su nombramiento. Tu maestro. Ah, sí. ah ok. Ajá. Pero bueno, ese no era el tema. El punto es que cayó la responsabilidad sobre el licenciado Ángel Mario porque quedó en libertad Rodrigo Medina. Y él dio una explicación de la situación porque fue atacado, o sea, corrupto, lo dejaste libre. La sociedad se le, se le echó encima porque la misma sociedad, y alentados por los medios de comunicación, no saben cómo funciona el sistema. El maestro, el, el licenciado Ángel Mario, decía que, eh, a, a simples rasgos, de una forma coloquial, decía. Yo juzgo y yo resuelvo. Pero la, la, la fiscalía, que es la que ataca, y el abogado defensor son los que me de, tratan de convencer a mí de la situación. Y yo simplemente deduzco de manera lógica y jurídica cómo fueron las cosas y las justifico conforme a derecho. Aquí el punto es que si tu, fiscalía, tienes dos armas para tirarle en la cabeza a Rodrigo Medina, hablando de cuestión legal, o sea, para meterlo a la cárcel, yo simplemente te escucho. Yo no voy a jalar el gatillo de esas armas para que llegue a la cárcel esta persona. Uh -huh. En su explicación, ellos dijeron, ellos tienen las armas, no jalaron del gatillo ellos. Yo cumplo con mi obligación de juzgar. O sea, con es, las pruebas que dieron sí, y es todo. Como, es, no, quizás no ocultaron pruebas porque sería eso hablar de más. Pero a simples rasgos, eh, esa fue una, una explicación que dio el, el licenciado. Porque sí fue muy atacado. Pues sí, sí, sí. Ya, y, y era una realidad. Se o sea, hizo. yo juzgo y tú me traes. Yo no te voy a decir cómo haces tu trabajo, fiscalía. Y yo tampoco le voy a decir a la defensa cómo hago su trabajo. Aquí todos hacemos nuestro trabajo y el mío fue juzgar, no me dieron elementos suficientes para considerar que existía un delito. Eh, ahí yo eh, hablando de eso, güey, si tú ya sabes, güey, que ese vato robó un chingo de millones, ¿por qué no Pues es que volvemos al punto. Todo tiene un deber ser, todo tiene una forma de ser. Entonces, si si en este caso el licenciado hubiera dicho pues yo sé que no vales madre, yo te castigo, estaría violentando sus derechos. Y así como, como pueden violentar los derechos de, de Rodrigo Medina, pudieron violentar los derechos de cualquier otra persona. ¿Que si lo hacen? Sí, pero bueno, si sí lo hacen, <laughs> pero es que volvemos al mismo punto. Yo creo, porque yo tomé clases con el, con el licenciado Ángel Mario, que es otra persona, es otro, otro tipo de persona. Recientemente yo tuve pues un proceso en el cual este, tuve que utilizar eh, pues sentencias o eh, son sentencias internacionales y pues no no me fue bien te soy sincero no mm -hmm. me fue bien por cuestión de interpretación y, y yo sigo al licenciado Ángel Mario en Facebook, somos amigos de Facebook, y él publicó que él se ajustaba a derecho y que interpretaba las normas internacionales y, y las aplicaba. Y el tema, pues no te voy a decir lógicamente el tema que, que trató el, el en proceso, caso, sí. sin embargo, hablaba sobre la prisión preventiva oficiosa, que significa. Desde casa. Que no si sí, que vas a la cárcel que no respetan tu, tu presunción de inocencia y vas a la cárcel entonces yo te digo, conozco al licenciado Ángel Mario sigo, lo sigo en redes públicamente su historia es conocida su carrera, más que su historia perdón, entonces sabes que es ese tipo de personas que a lo mejor no se doblaría tan fácilmente y, y el sistema también pasa otra cosa todos creen que el sistema está corrompido al 100%. Y no es cierto. O sea, muchas, te, digo, te lo digo como abogado, muchas cli muchos clientes llegan no, es que eh, mi esposo, en temas familiares, mi esposo es que tiene un primo que es esto y que el otro y va a pagarle al juez. Y señora, pérez, su esposo gana 20 mil pesos al mes. Usted cree que el juez se va a arriesgar. <laughs> ¿Cuánto le puede dar a su esposo? Se va a arriesgar, va a perder su carrera judicial. ¿por ¿Cuánto le puede dar? Dígame. ¿Cien mil? Pues no, oiga, no, una carrera no no vale eso. Entonces, sí, sí si es que una. Que sí puede haber casos, ¿no? Pues es que ya ya Está es, muy difícil. Es, es, es muy complicado. O sea, ya, ya. si te vas a extremos de, de la política, pues a lo mejor y sí. Todos tienen un, bueno, todo tiene un precio, güey. Es que ahí te voy. Bueno, no, no, ahí te voy. <laughs> es, es necesario recalcar. Ana, bueno, es que a lo mejor me va a ver bien rojo, bien moreno, pero este. Todos tienen un precio. ¿Qué es, qué bueno. es lo que quiere hacer la 4 T, qué es lo que quiere hacer el PG? Pues quitar toda la corrupción. Bueno. Eh, no sé, no sé si sepas cómo funciona en Estados Unidos eh, la elección, las elecciones. Pues eh, son, son de, son de manera popular, pero solamente aquí en, en México. Ah, que entran la, las empresas también. ¿Eso um, quiere llegar o no? No, no, no. Ah, okay. Sino que al poder judicial. Ah, ok, ok. En Estados Unidos se elige hasta los jueces. Los jueces tienen que hacer campaña para que los elijan. Y aquí, eh, bueno, en este caso los magistrados también. Entonces, el Cabeza de Algodón dice que está corrompido el Poder Judicial. El INE. El Poder Judicial. Ah, no el INE. Entonces, el, eh, la siguiente etapa de, de la 4T es que el pueblo elija a sus jueces y magistrados. No que los pongan. Porque se da, pues la corrupción se da, como si todos tienen sí. un precio. Si yo soy gobernador, yo puedo poner un magistrado y puedo hacer lo posible para que mis asuntos caigan con ese magistrado. Y como me puso el gobernador, pues, como dijo Benito Juárez, justicia y gracia al amigo. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, el Cabeza Algodón quiere que, es que los cargos de, del Poder Judicial sea una elección popular, no de, de DASO. Entonces, sí sí tiene mucho sentido, pero el sistema no está al 100% corrompido, te soy sincero. Ahora, el nuevo sistema de justicia penal también te da una seguridad o garantía de que no se preste tanto a eso. Se presta, se, porque pues, pasan muchas cosas. Pero, pues, no, no está, no, no es como lo pintan. Pero tampoco es perfecto. Eso es, es una realidad. No es perfecto. Sin embargo, volvemos al tema. Si ¿Sí? tú creces creyendo que es posible corromper a alguien antes de pensar que eso es muy malo, que eso lleva a cosas más malas, pues vamos a seguir en ese punto. Sí, no. O sea, yo, yo sí sé que eso es malísimo, güey. Pero sí creo, güey, que... Que sí, la raza, mucha, pues, mucha banda que, pues, le dan un precio y sí, la pues, tentación, sí, güey. sí, sí, no. Pues... Ahorita, ahorita que, que hablaste eso del juez y todo eso, me, 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 acordé de, de este caso, güey, de, de hecho hicieron una serie en Netflix de las tres muertes de María, ma, la, la, cha, la señora que le mataron a su ah, hija, sí. güey, y... Y luego lo mataron a ella. Sí. Y luego que el vato. Güey, literal, el vato confesó que Que no, que perdón, a ver, que sí. Y lo dejaron libre, güey. Que resultó ser un vato medio posicionado en un cartel. Y, y estuvo cabrón, güey. Mira, no he visto la serie. Está, ni tampoco tampoco buena, la neta, no, Está muy buena, güey, neta, güey. Está muy buena. Tienes que verla. Tienes que verla, güey. Pero sí. Es también. un documental, es, es que no que... es una serie, es un documental. O sea, se salen todo. O sea, son ellos, sí, o sea, las sí, personas. Sí recuerdo, sí tengo muy en mente uh -huh. la, la escena donde... Esta... Muerte de muertes de Maricela o algo así. Sí, yo no recuerdo, pero sí recuerdo esa escena donde la mamá se rompe con... Cuando le dicen que es inocente. Y La sí. abogada, creo que era abogada, abogado, no sí. recuerdo. Pero pues sí, o sea, es, es un hecho muy lamentable, como muchos otros. Y a veces por tecnicismos o como dices, resultó que el vato era pues malo. Ahí sí son cuestiones más 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 complicadas pero pero ahí cuando el vato confiesa güey y, y dicen que es inocente qué pedo es que te digo no estoy muy empapado con el tema tienes que ver ese pedo con el caso wey. no le he Se visto me acordé. pero así como me lo cuentas puede ser por tecnicismos mira qué pasó es que no sé si es, si sea de esa época no sé si a lo mejor tiene que ver. Es de la época cuando estaba así feo, güey. Bueno, es que lo, el nuevo sistema de justicia penal comenzó 2010, 2012, no no recuerdo bien. con exactitud, pero no empezó. Hubo unos estados en los que empezó de lleno y en otros comenzó de poco a poco, es decir, los delitos, no todos los delitos se juzgaban así. Se, según o se les pagaban las autoridades para la capacidad económica y y de personas para llevar esos procesos. Uh -huh. Entonces, cuando eh, de forma gradual van entrando los delitos, digamos que este es el sistema anterior y este es el sistema nuevo. Entonces, a lo mejor la raza no va a ver, pero son, son dos <laughs> objetos. En el sistema del lado izquierdo es el anterior y el, y el del lado derecho es el nuevo. Entonces, no pasaron todos juntos porque decían que la capacidad de los abogados, de la fiscalía, y de los jueces, no iba a poder para que cambiaran el sistema así de pronto. Entonces eso era válido. Uh -huh. Entonces fueron pasando de poco a poco de izquierda a derecha. ¿Y qué sucedía? Cuando entraba el nuevo sistema, en el, en el sistema anterior, el del lado izquierdo, eras culpable hasta que se demostrara lo contrario. Y en el, el nuevo sistema eras inocente hasta que, que se, se demostrara antes. lo contrario. Y había ciertos elementos para determinar la validez de la detención, la, pre, este, la vinculación a proceso, etc. Tenías que cubrir ciertos elementos. Y si en, en, cuando estabas del lado izquierdo no los cumplieron, y cuando pasas al lado derecho, pues te amparabas y los tumbabas porque el nuevo sistema te, te, te convenía. Sí. Y mucha gente mala que se si había cometido se, un beneficiaba delito, de se vio beneficiado. Entonces te digo, no sé si... Tienes que verla, güey, sí, Chile, tienes ver. que... Este fin, güey, tienes que ver este de semana, güey. Y ahí no me dices... Eh, sí, no, y, y, y tienes que llegar... Como que ya dura muy poco, güey. De hecho, la recomiendo a toda la gente que, que vea esa serie. Pero... Bueno, un documental. Eh, cuando llegues a ese punto, güey, del... De, de cuando es el... ¿el qué? Pues... La, el juicio, el la juicio juicio, sí. La audiencia... Quiero que me digas qué pedo, o sea qué piensas, porque neta está, sí. está muy cabrona, güey, y la escena está todo grabado, güey, está cabrón. Bueno, es que son muchos casos similares que que mira. Las primeras horas de una detención siempre son muy importantes y la gente no está tan familiarizada con eso porque pues bueno, no no es, no es un hecho habitual para todos. Uno que está en los tribunales, que anda trabajando en eso, pues se le, se le vuelve tan natural que ya sabes que sigue. Uh -huh. Pero un ciudadano común, pues no. Pero es de vital importancia. Y muchos se inclinan al punto de que ahorita le doy un dinero a este vato y sale. Pero a veces que no se puede y no se debe. Entonces la cultura, o sea... Ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales en la educación básica. O sea, desde el punto de respetar la autoridad y saber que si quieres corromperla es algo muy malo. La corrupción es muy mala. Y, se, y luego, por último, saber cómo es un proceso. Principalmente saber que tienes derechos. Tienes derecho a tener una defensa a no estar incomunicado. Y es algo que desconocen todos y que pues la propia ley se presta pues, a violentarla. Yo, yo creo que también muchos se sí aplican eso de que, oye, pues tengo derecho, güey, ocupo un abogado, ocupo hacer una llamada, y, la, y hasta los mismos policías, güey, te dicen, nada, nada, ni, sí, ni madres. Porque también es cultural, güey, es cultural. ¿sabes? Y ahí qué pedo, güey, qué procede, güey, si, si el mismo oficial te dice, no, 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 ni madres. Ya te vas. Pues mira, hay muchas cosas, pero el, lo que el que tiene que eh, plantearlo o el que tiene que utilizarlo, pues es el abogado defensor. Es que mi, mi, sí, mi, porque, mi cliente ah, no le dieron llamada sí. ni nada. Sí, es que cuando tú entras a un proceso judicial de materia penal, lo que se valora primero es la detención. Saber si fue justa y si te respetaron los derechos. Y ahí pues es, implica que el abogado que te va a defender tenga el colmillo y el conocimiento. Colmillo porque un caso. Este un, un vato tenía su celular, su iPhone. Para activarlo y desactivarlo, este, bueno, se, para pagarlo, perdón, le tienes que aplanar a la pantalla. A la pantalla. O para colgar la llamada también tienes que planear la pantalla. Sí. Entonces, un chavo se vio enmiscuido en un tema pues legal de detención. Y, y el policía le dice: Pues vente y llevas a la patrulla. Déjame hablar a mi abogado para que me encuentre. ¿A dónde me vas a llevar? No, 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 no. no. Entonces, a él le va, le, le, pues lo, lo tenían esposado y le habla a Siri. Okay. Oye, Siri, márcale de tal. No te creas, tú no lo marques <laughs> y este, y le marcó. Entonces el policía, no, que cuélgale, cuélgale tú, cuélgale, cuélgale. Pum, le colgó. Si quieres, apágalo. Pum, le apagó y quedó su huella. Entonces. Él le dijo a su abogado, eh, ¿sabes qué? Me incomunicaron. Eso es un, no, no te deben de incomunicar. Violenta tus derechos y entorpece la investigación y, y puede dar o da lugar a que el juez no, no te vincula al proceso. Porque la detención fue ilegal. aún y cuando hayas cometido el delito, si la detención fue ilegal, no Más para fuera. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo a su abogado, eh, llega mi celular que chequen la huella de ese policía, él me incomunicó y fue la detención fue ilegal, pero qué pasa, tienes que saberlo, a lo mejor ese gato que te estoy platicando si sí tenía este conocimiento de leyes, sí, si sí sabía que iba a pasar, pero no todos lo saben uh -huh. y es importante saberlo, o sea no te Todas las materias, todo, todo es importante, la física, la matemática, sí, sí. las leyes, to, todo es importante y no debes de saberlo todo, sino que lo más básico y la educación, ya ya no digo la educación escolar, la, lo que te da la escuela, la SEP, la, la, la Secretaría de Educación del Estado, sí. ¿no? sino también desde casa, oye, el mundo es así. El mundo es una jungla. Y estas son las armas que yo, como papá, te doy. Primero, respeta a todos. Segundo, como trates, te van a tratar. La ley del boomerang. Uh -huh. Tercero, respeta tus, a tus mayores. Y a tu patria. Y a tu estado. A tu comunidad. Entonces. lo que recibes en casa es muy muy importante y la educación que debemos dar a nuestros hijos no es nada más pórtate bien no es más amplio porque tiene que ser más amplio porque el mundo está cambiando no es la mismo la sociedad que en la que vivieron nuestros padres mucho menos la sociedad que vivieron en nuestros abuelos a la raza bueno hay un dicho muy mentado que dice el que olvida su pasado se condena a repetirlo sí y muchos ven la revolución ay güey es un chingo mi abuela vivió la revolución uh -huh. y mi abuela pues se nos acaba de ir hace no recuerdo tres cuatro años mi uh -huh. abuela cinco no qué mal que no recuerdo. <laughs> Después, el punto es que mi abuela lo vivió. Wey. Y luego papá pues nació en los setentas. 60, 70, igual que mamá. Una revolución cultural muy cabrona esa época. Sí. Nosotros estamos en, nuestra, en otra revolución social. No, pues aparte Ma nos tocó pues 2010, todo lo del narcotráfico y luego la pandemia, güey, sí, Aunado a eso, perdón que te interrumpa. Sí, ¿no? La cuestión tecnológica. <laughs> bro, o sea, el También. mundo es globalizado. La globalización, wey, fue inmediata. Despegó bien, cabrón. Porque inventaron la televisión y pasó un chingo para que le pusieran color. Y fue mexicano. Sí, fue sí. no mexicano. Camarena, me no recuerdo el primero. nombre. Sí. Bueno. Guillermo González Camarena. Sí. Cara. Y este. Y luego de la televisión a color el VHS, el DVD y de repente del CD pasas a celular. A, sí, a, a, al celular, ¿verdad? Uh -huh. Que es una evolución muy muy rápida. Entonces, el mundo está en constante cambio y tenemos que adaptarnos a él y el mundo es agresivo, eso no es una realidad de las cosas y para poder funcionar como sociedad y como estado Necesitamos funcionar bien como familia. De hecho, eh, la integración de un estado se integra de familias sólidas. Por eso los jueces los familiares, primordialmente, tienen la mira este. Tienen la obligación de apoyar 100% a la familia. Una familia sólida forma un estado sólido. Sí. Pero la raza no sabe cómo funciona el Estado. A lo mejor ya lo repetí muchas veces eso. <laughs> pero es, pero una es realidad la realidad. Porque tú va, sales a votar, o tienes tus 18 años, tienes la capacidad legal para ir a votar. Y tú tienes que ver quién es el bueno. Y no solamente porque. Redes sociales. Redes sociales, que, sí. que es lo que está de moda. Que así ganó el Bronco, así ganó Samuel. Ajá. Y tienes que detenerte. Muchas razas me dicen, eh, ¿para qué salgo a votar? O oh, no, nah, al cabo todos roban. O oh, no, nah, a mí me cae gordo el peje. Ay, me cae gordo Samuel, voy a votar por este y por el otro. Y es una falta, un, si sí es una falta de ética de responsabilidad, sino que es un error garrafal porque dos exenios continuos de el PAN y el país no progresó. Regresa el PRI y continúa con el, su plan maestro de seguir. Me está alejando el micrófono. <risa> <risa> del plan maestro, de seguir con sus privatizaciones, wey. Al privatizar, nos van a nosotros. Sí. ¿no es la realidad. Hay siempre que sale a, en el tema ese rollo, eh, pues las épocas complicadas del gobierno pues fue Carlos Almeida de Guardari, Cedillo. Y a veces discutiendo ese tema, la responsabilidad civil, sí, la responsabilidad política, la responsabilidad social. Y la raza dice, wey, ya en esa época tenía dos, tres años. Pues sí, tienes razón, güey. Sí, sí. Tienes razón, a lo mejor ahí era la responsabilidad de nuestros jefes, pero también pasaba otra cosa. La educación no era la misma a la de hoy, güey. Bueno, también la educación está tan chida O sea, hay más y, profesionistas. Y se estancada esta la educación. ¿sí? Hay bien. más profesionistas actualmente a como lo había en los ochentas, noventas. Se supone que al ser más profesionistas la... Mejor calidad. La mejor calidad, este, de, de la sociedad en manera intelectual crece y la perspectiva es distinta porque los acarreados y todo ese rollo te lo entiendo de personas que son de escasos recursos analfabetas que con una torta se iban a votar eso te lo entiendo sí, sí. Con, con un... pero si estamos en una época en la que los, la, los profesionistas ya son muchos se supone que culturalmente y eh, políticamente ya somos otros ¿Por qué siguen pasando ese tipo de cosas? Bueno, y el punto era ese de que... Pues yo estoy... Yo estaba... Tenía dos, tres años cuando pasó lo de los... De quitarle los tres ceros a, al peso y mm. la inflación. La crisis. El, el fuga y... Y todo lo que tú quieras y mandes. Uh -huh. Pues sí, está bien. Pero ¿qué has hecho ahorita? O sea, ¿cómo se te olvidó eso? A mí siempre me ha dicho... Es que eres un rojillo, wey. Tú eres un rojo. Eres un izquierdista. Que no me considero izquierda ni rojo. Wey. Simplemente, pues, es sentido común. Y esa raza siempre le mata el gallo diciéndole... Eh, wey, que a mí no se me olvida que por la inflación, por ese rollo, mi papá se tuvo que cruzar el río Bravo. Wey. Sí, y, mi, mi, papá, mi papá cerró un negocio. Exactamente. Hubo mucha gente que volvió a pagar su casa, wey. Sí. Mucha gente perdió sí. su casa Ajá. y le Hubo o sea. mucha raza que cruzó el río Bravo y que ya no volvió, güey. Entonces, eso... De, vuelvo al dicho mentado De que el que olvida su pasado Está condenado a repetirlo Es una realidad que Que pesa Y que a lo mejor por el mismo peso Muchos quieren dejarla atrás Y no voltear, a ver, pero está mal güey. Sí, eh, ahorita Hablando de eso, güey ¿Qué pedo con este Carlos Salinas, güey? ¿Por qué no lo meten al bote? Pues, maritos jueces, güey, Ay, güey, 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 güey. Es que para empezar, tiene que haber alguien que denuncie Denuncia y a la pelea. <laughs> no <Lo> silencio <laughs> De hecho, o sea, dicen, que ese v... auto, dicen que ese auto todavía controla el PRI, güey Pues todavía decían que fue el que puso el peje, o Ajá. sea, hay muchas teorías conspirativas Sí, que dicen que el vato es el que controla cada vez. Sí, pedo. que sigue controlando Pero el punto es que para poder tener una reacción, tiene que haber una acción ¿Y quién le va a poner el dedo? si es el si dicen que es el que controla. O sea, quién sabe. Pues no, lo, ya, bueno, si ya sería entrar en ese tema de la conspiración y pues no estoy tan tan empapado como para, para comenzar a decir, "¿Sabes qué? Sí, por esto o no, por esto otro." Sin embargo, lo que sí es que sí robó y Es chingó un plan maestro, o sea, es una persona muy inteligente. Sí. sí. Eso no, sí, de eso no de tenemos dudas dar y todo el pedo. Ajá. Uh -huh. Pero siempre vio para sí mismo. Es una realidad. Mató a su... ¿A A la que a la, <laughs> sí. la casa y todo el pedo, pero... Es de aquí de Nuevo León el bato. Ah, de Nuevo León. No sí, sabía porque me ya. da risa porque ahorita, pues la raza aquí de Monterrey, aquí de Nuevo León, ve... Para que presten la atención, que hay bardas pintadas y dicen, imaginemos un presidente regio. Yo me la curo. y ya hubo uno, oh, güey, nos manda la chingada, tú pa qué? Güey, no sabía que era regio, güey, el vato. Sí, güey, es de, no aquí, sí, de, de, es de aquí en Nuevo León. Ah, ok, ok, no sabía. Sí. A mí valió madre. Sí, güey, entonces también, es que ese es otro punto. Cuando pintan esas bardas, ¿quién autoriza que pinte esas bardas, güey? O sea, creo que nació aquí y cuando mataron a esa persona fue aquí en Nuevo León y se fueron. Tengo entendido. Y luego ya, pues creció en, en la Ciudad de México. Pues él estudió en Harvard y todo sí, el pedo. Sí. Entonces, no sé si, si estuvo 100% aquí en Nuevo León. Pero yo tengo entendido que el vaso pues es aquí en Nuevo León. A lo mejor Oca. en San Pedro, güey. Sí, sí, porque se, 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 eran de lana, güey. Sí, ¿no? eran, o sea, de feria, eran de feria. Eran de feria. Pero pasó, ese pasó eso, güey. Y se fueron para Ciudad de México. Es, de eso. Es, es, es posible, te, te digo. No estoy 100% seguro. O sea, sí pasó. Pero de que es de Nuevo León, yo, yo sé que es de Nuevo León. Sí, no. O sea, dicen que fue un error, güey. Pero que sí, como que lo encubrieron bien machín, uh -huh. o sea, como que. Sí, de, pues de es que estaba estaban jugando. morrillos. Lo que yo uh -huh. tengo entendido es que tenían como 7, 8 años. Sí estaban, estaban jugando. sí, estaban muy chiquillos. Y tenían un arma ahí en su uh -huh. casa y todo ese pedo, y pues. Sí, fue. que se dice eso fácil y la madre. Sí, sí, sí. que, o sea, no lo, no se justifica, pero también no mames, o sea, no puedes dejarlo así. Uh -huh. Y te digo, me da risa y recaigo y en el mismo punto. El que olvida su pasado está condenado a repetirlo, güey. Que pongan esas bardas diciendo, imaginemos el primer presidente del régimen. Nah, lo ponen por algo, güey. O sea, lo ponen para acá. Ahora que ya entrando en ese tema, no, se me hace que... Yo no creo que Samuel se lance para la presidencia. No y creo. No sería un punto estratégico. Sí, sí, o sea, yo no creo. Y si lo hace, estaría muy pendejo uh -huh. de su parte, güey. La, la, la verdad. Porque sí. en primera, Él ya había dicho que no se iba a posponer para la presidencia de este año. Bueno, estas son las elecciones que, que se aproximan. Eh, si lo hace, pues obviamente no estaría bien. ¿Por qué? Porque va a pasar como lo del bronco. Que cómo es posible que tienes tú, pues aquí pedos con Nuevo León, pues vas tu Harley. ¿Cómo es que lo dejas así para aventarte para presidente? Pues no, güey. Otra. Probablemente, ¿este vato cómo se llama? ¿El mandatario? ¿Cuál de todos? No, pues, no perdón, el de, Mo, el de Morena que sea postular y al final pusieron a esta, a esta señora. Ah, Everard. Dicen, hay un rumor de probablemente sea Movimiento Ciudadano. Sí, el, postular, yo lo sí, creo más presente. probable. Eso. Yo también creo un poquito más probable. Y la verdad, no sé por qué. Yo, yo le tengo un poquito más de confianza a él, bueno. O sea. No sé. Te digo, no estoy muy bien informado con Hebrad, pero a lo que he visto, más o menos, pues sea un poco más confiable. Pues mira, lo que te platicaba hace rato uh -huh. de que el PG, la siguiente fase de la 4T es que ahora el Poder Judicial sea sí, seleccionado. Como, sí. Ajá, se, que sea, no seleccionado, pero que sea votado, votado. Que sea electo popularmente. Que a mí se me hace chido, o sea, sinceramente. Para evitar es, los casos de corrupción, que yo sé que lo hace por eso el vato. Pero, siguiendo el tema de la 4T, es un proceso, güey. Que cuando llegó el PG a la presidencia y pues no había resultados en el primer año, y, y la raza que creía en él decía: Pues es que le dejaron un mugrero, wey, y un sí. vato no puede en, en, un, solo en un año, año. A cambiarte el peje. Y, y la contra decía: Pues él dijo que podía. O sea, es, es ilógico, wey, no va a poder. Entonces sabemos que no puede, que ha hecho muchas cosas, sinceramente se ha hecho muchas cosas. Pero él sabía que era un proyecto y el vato, a lo mejor bien fumado, no fumate sino que el vato con toda la aspiración con la cual llegó a la presidencia de ser, de formar parte de la historia, porque yo sé que el vato anda calucinado en ese aspecto, él dijo, esto es una nueva transformación. Uh -huh. Lo compara casi con la independencia y la revolución, güey. O sea, a, a hasta ese punto ha llegado este vato, güey. Tú, tú puedes decir, pinche vato loco. Y sí va. Pero él dice: el que sigue, mi sucesor, tiene que acatarse a esto. Wey. Y luego ahí viene la raza que dice: ah, entonces es una dictadura. Tú no te vas, pero tú eliges al que sigue. ¿Y qué está pasando con este vato de pinche Salinas? La dictadura perfecta del PRIBE. Todos estuvieron... O estuvimos, porque pues a mí me tocó, güey. Estuvimos sometidos a esa dictadura, güey. Y nadie dijo nada. Y ahora... Que este vato es de izquierda... Y que las dictaduras más recientes son de izquierda... Pues temen... El pueblo o los contras. La contrapolítica teme de eso. Yo, no, o sea, lo que dices del pueblo... Yo, yo recuerdo, güey... Es, es lo que decía la banda de... Si, si votas por el PG, güey, no, no va a ser como Venezuela, como Cuba, güey, como, o sea, el va, va a ser un, una, un, va a ser comunista, güey. Sí. <laughs> y va a valer madre todo. No, me acuerdo de eso, güey. Yo, yo, la verdad, sí voté por el Morena, güey, pero, porque, pues, ya quería un cambio. De que, pues, a ver qué chingados pasa, güey, si ya estuve con la pinche, de... ¿sí, verdad? Si ya estuve con el PRI, güey, un chingazo de tiempo, pues, a ver qué pasa con el Morena. Pero... Pues en realidad no. O sea, no, no, no somos un país socialista ni nada. No, Digo, güey. comunista, pero... Que, creo que, que se dieron los cambios que se tenían que dar, güey. Que hay proyectos que se tenían que tomar, güey. Y que se comenzó a ver a la gente que no se veía, güey. Es una realidad. De, sí, o sea, de hecho eso de lo de lo, la... La ayuda para la gente de la tercera edad... Sí. Yo creo que eso está bien, güey. Uh -huh. De hecho, creo que está bien. Era lo que mucha gente aquí en el negocio, Chicken Houses, el mejor el mejor precio patrocinado oficial de este podcast entre jarras. Pero aquí en el negocio, eh, venía mucha gente de la tercera edad y a Chile les ayuda un chingo, güey. Sea poco, sea mucho, güey. Les ayuda. Es un pesito que ahí vienen y pueden comprarse medicamento, pueden comprarse de comer, X o Y. Y hablo mucho con esas personas. Y, y la verdad es que para que se lo robe, güey, un sí. político, güey, pues dáselo a, a la tercera edad, güey. O la los, neta, o los morros de la escuela, güey, porque empezó de la escuela exacto. Sí, sí, sí. De que ya le diste la, la beca y, y estos güeyes fueron por un celular. Ajá, unos se fueron tenis, por unos tenis, y la madre. Pero esa feria que se gastaron en celular y, y en los tenis, el papá no se lo va a gastar exacto. en eso. Exacto. Y le va a aportar, para la escuela. Sí, oh, es un correcto. beneficio, sí. O sea, sí, sí, sí. Y, el, y los tenis lo usan para ir a la escuela, güey. Uh -huh. Y el celular lo usan también para la escuela, güey. Exacto, yo, yo no estoy en contra de, de esas ayudas. O sea, prefiero mil veces ese pedo, güey. Ah. Que a que se lo quede un político del solo, güey. La neta. Ahí estás ayudando a alguien. Sea como sea, lo usen, lo utilicen, ese, ese, esa ayuda. Pero si ya lo repartes entre todo el pueblo, güey. Sí, sí, es bueno, güey. Sí, o sea, mucha raza tuvo miedo de una mala administración. Pero también eso, este, se ha visto que ha dado resultados, o sea, por ejemplo, las inversiones que ha hecho el PG, ya se está volviendo bien morenista esta eh, <laughs> conversación. Pero es ya que, ah, no, mira, yo, yo no trato de ser un poquito este... No, también tiene un chingo de, de fallas bien ah, culeras, sí, ¿verdad? Sí, sí, Como todo, sí, sí, pero. Sí, 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 tiene cola que, que le pisen, es la realidad. Ajá. Pero volviendo al punto de. <laughs> es como la, de... la el meme este de Don Ramón. Ah, no, la del Peque, de hecho, güey. Sí, pero ellos robaron más. Mm -hmm. Una pendejada así, güey. <laughs> pues sí, le, le tiraban mucho rollo con las inversiones de las energías. Mm -hmm. Y el viejón. El viejo cabeza de algodón. Vio más allá. Ahorita México está invitado para formar parte de la OPEP. La OPEP es una organización que controla el petróleo a nivel mundial. Y ellos deciden el precio del petróleo, wey. Formar parte de ellas es. Pues tú decides cuánto, güey. Sí. Y los gabachos. No les conviene que esté México, México en ese grupo. Porque están los rusos, están los chinos, están los árabes. Pura contra de estos vatos. Sí, sí. Y el viejón dijo: nee, pues Yo prefiero estar allá que contigo. ¿eh? Porque si yo me voy de aquel lado, yo voy a vender mis barriles a tanto precio. Pero si me quedo contigo, te tengo que comprar a ti. Y la deuda que tengo que contigo, en lugar de que de disminuya, crecen. Sí, está culero. Cool, ¿no? Entonces, son esas cuestiones que, que a lo mejor siguen respaldando el sistema social. Porque, bueno, también está el pedo del abrazos, no balazos. Yo digo que si ese pedo de abrazos y no balazos hubiera sucedido cuando le roban, porque, pues, ¿quién? Bueno, ya no, ya no voy a decir si le robaron <laughs> o no, cuando gana Calderón, güey. Que si sí estuvo muy raro y que ganó el, el fecal. El PRI, sí. el, pan, el PAN. Ah, era el PAN, sí. es cierto, sí. perdón. Si hubiera implementado esa política de abrazos, no balazos en esa época, yo creo que se si hubiera funcionado en esa época, güey. Porque la crees? sociedad no estaba tan rota. Aún, pues fue en la época de, de los malos, güey. No, no güey, fue pero, previo. Pero... Pero cuando empezó eso ya, ya era cuando ya está Calderón en, en sí. esa época, ¿no? sí, sí, exactamente. O sea, de Fox, en Fox comienza a haber pedos. Neta, yo pensé que empezó con Calderón y como al año, güey. Mm. Está ya porque Calderón les declara la guerra, sí, sí, sí me acuerdo. Por eso de eso. vale madre. Si, si hubiera estado el cabeza de algodón, en lugar de declararle la guerra, hubiera optado por abrazos no balazos que mucha raza dice, ah, qué culo, no sé, bueno, no sé si puedo decir esa palabra. Sí. Ay, este que dicen que pinche viejo porque no toma las armas. Ajá. O, como lo que pasó o los con como lo que pasó con Ovidio. Wey, sí, exactamente. Culo de pero canazo. pero el punto es que va más allá de si soy muy hombre y me le entran los balazos, no. Es una cuestión social, güey psicológica. La raza está dañada emocionalmente. Güey. Hay que atender esos puntos. Porque volvemos al mismo, al, al inicio. La educación en casa es muy importante. Uh -huh. La educación emocional no es un tema importante en casa güey, ni en la sociedad. Y, y, perdón por interrumpirte, pero ¿tú cómo, tú cómo crees que se podría solucionar güey, la educación en casa? Güey? Que haya un poquito más de beneficio económico, güey. En general. Sí. Sí, primordialmente, güey. Si, si en la casa no falta nada de qué comer, ni qué vestir, la mm -hmm. casa está feliz, güey. Sí. Entonces, si estos vatos no, no generan empleos, no le meten lana, la lana que generamos, no se la meten a la sociedad, pues hay pedos en casa, güey. Los morridos no pueden salir al parque porque no hay parques chidos. Y si hay parques, están la raza ahí cricosa y la sí... Chica. Entonces es un, es un círculo vicioso. O sea, si Si tiene que ver lo económico, influye en chingo lo económico. Maldito capitalismo. Pero, pero también, ¿qué tal si ese puente que costó cuántos? 325 millones. 325 325 millones. millones a lo mejor la más costaba 100 No, o sea, HL, HL si, si hubiera costado 100 güey. 150, güey, si te lo creo. Güey. Sí. Pero los otros otros 150 se hubieran invertido en programas sociales, güey. Sí. Bueno, quitar los pinches baches, güey, su puta madre. Sí, güey. <laughs> Uno llega bien, bien cagado cuando cae en un chingo de baches a la casa. Güey. Llega golpeando a la jefa, güey, La esposa, <laughs> <de> la madre. <laughs> cae en un pinche bache, güey. Nada, no, sí, 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 entiendo, güey. Mira. No todo está perdido, hay mucha raza que. O sea, aquí en Guadalupe sí hay, hay programas sociales que apoyan, machín. Me consta. Estás apoyando a Cristina, ah, chingada, güey. Me no, caga no, Cristina, güey, No voy no no a decir nada de, de la licenciada. Güey, no, güey. La vez pasa <laughs> hablando con mi tío de ese pedo, pero bueno, ese es otro tema. Este, sí, no, no, voy a, no voy a decir mucho de ese rollo, pero este, si hay personas que se interesan, güey. Sí. Pero mientras la cabeza siga podrida, vale, madre, madre. Sí. Entonces, la conclusión podría ser que, que tenemos que cambiar a nivel personal, principalmente. Hace, oye, ya tiene un chingo que, que, vi un video de Casey O. Grande Casey O. Que lo estaban entrevistando y, pues algo, es algo que yo pensaba desde hace un chingo. Pero lo vino este Javier a, a decirlo en una entrevista de la revolución. Que si eh, yo decía, pues todos esperan que la revolución sea armada. Y no, la revolución ya no va a ser armada. ¿Por qué? Antes iban a la guerra por un patriotismo. Ahorita van a la guerra por una cuestión económica, que es lo que vivimos con la guerra del narco. Sí. La revolución que sigue es de mente y corazón. O de corazón, creo que digo. Yo he pensado que es de mente y corazón. Y es lo que, lo que tiene que comenzar a hacer la, la raza, ¿verdad? O sea, tratar de, de no ser egoístas. Porque a veces es muy difícil no serlo. Y... Y yo creo que mientras... Des un buen ejemplo. A lo mejor ya es muy este. utópico lo que estoy diciendo, pero pues es la realidad. O sea, mientras tú le digas a tu hijo, a tus sobrinos, a tus hermanitos, ¿cómo es la onda? De que tienes que ponerte bien, güey, porque si quieres estar bien, tienes que ser una persona bien. Uh -huh. Y después, estudia. We. Entre más sepas, entre menos desconozcas, más hábil eres en la sociedad. No te dejes apantallar, siempre duda. Y esas dudas ¿eh? nos lleva a a lo mejor algo muy, muy filosófico de existe Dios o no existe, por decir algo. Pero también nos lleva al otro extremo de, güey, yo fui a votar. ¿Por quién voté? Ya, chinga, están pavimentando afuera de mi casa. ¿Quién chingados aprobó eso? ¿Quién dio el dinero para que.? Porque, porque la gente no sabe, güey. Uh -huh. Porque ahí está la postura de que es que los que no pagan impuestos no tienen derecho a opinar. Nosotros nos compramos estas caguamitas. Y ya está el impuesto incluido. El IEPS e IVA, güey. No necesitas declarar, ya lo pagaste, güey. No trasladas, es un impuesto de traslado. Sí. Se traslada y llega, si todo sale bien, si todos son honestos, sí. llega a la secretaría, al SAT y la Secretaría de Hacienda. Y es algo que la raza no sabe. No sabe quién trata los impuestos. Ahora con el tema de las constancias fiscales, todos andaban vueltos locos. Que para qué las pides ellos tienen mi información. Si sí, sí era de mucha relevancia esa situación, pero la raza desconoce, o sea, tenemos que empaparnos más. Y a lo mejor uh, estoy dejando mucho la carga a la cuestión familiar de que tú, este, como padre, como hijo, como hermano, tienes que esforzarte a entenderlo. Creo también que eso debería ser parte del sistema educativo general, que te den una educación económica, de impuestos, de salud física y emocional, wey. pero te digo esto a lo mejor es utópico, wey, no sé cómo puedan no, no, tratarlo, pero es <clears> la <throat> realidad, o sea, mientras no cambies va a seguir todo el país igual. Y, y vuelvo a citar al, al mentado que hicimos. Grande. Si quieres que cambie algo, cambia tú. La realidad. Yo creo que la podemos dejar hasta que sí, okay. no. qué opinas? Pues sí. Es que. Como que... Era, es, la pr es primera parte, güey. Sí, este pedo no termina, güey. Bueno, es la tercera vez que viene, güey, pero. Pues. <laughs> no, cuando me gusta invitar y eso. No, hace sí, güey. De hecho, güey. Que Cuando vienes tú el podcast, güey, es de los capítulos que más disfruto, güey, a Chile. No es acá que por eh, mamar, güey, la chingada. Sí, Pero ir. la neta sí, disfruto mucho, güey. Está bien, chido. Ah, ahorita me estaba acordando de esa frase de... Para complementarla, sí. dice que si yo... Ay, güey, se me fue. Si quieres que algo cambie, cambia tú paz en el mundo, no sin paz en el espíritu, algo así, dice. Así wow. que ahí posteado, güey. Sí, 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 está chida esa frase del, del jabato que hicimos. Sí, de Javier Ibarra. No, está bien. Eh, pues sí, la vamos a dejar hasta aquí, güey. Sí, también. No, no, no es también porque queramos, lo podemos seguir mucho más, pero pues el pedo es las cámaras, güey. Sí, sí. Que las pilas tenemos que recargarlas y todo ese pedo. Pero pues esperemos que en un futuro ya se mejore todo este pedo aquí. <laughs> que quede aquí como antecedentes de que hubo un güey que dijo esto. ¿no? Sí. Ah, no, no, no se trata de cambiar el mundo, pero pues es que primero hay que saber en qué lo estamos cagando creando. ¿no? Uh -huh. Hay que reconocer, güey. ¿no? Sí. Pues, sí, primer sí. paso. Reconocer, o sea, saber en qué estás fallando, tratar de poder solucionar. Primeramente, primeramente tú y ya de ahí pues darle con lo demás, ¿verdad? Eso Pero sí. bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio como a mí. Nos vemos en un siguiente. Alá, no sé si quieres decir algo, güey. No, pues muchas gracias por la invitación y saludos a toda la raza. Y pues nada, que se pongan ahí las pilas con lo que pasa en su comunidad porque es el principal punto, lo que pasa en tu colonia. Sí. Eh, después ya nos lleva a un niveles... Más amplios, como lo que pasa en el Estado con este puente. Uh -huh. Y lo que pasa en México. Entonces, todo empieza desde casa. Sí. Hay que ponerse ahí un poquito más de tensión. Ya saben que pueden comentar, darle like y suscribirse. Eso nos ayuda muchísimo para seguir este proyecto en pie. Eh, y pues bueno, espero que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos en un siguiente. Adiós. Bye. Bye.